Cordial saludo, mi nombre es Daniel Mauricio García Noguera. Este video se realiza con el fin de demostrar algunos conceptos fundamentales del tema semiconductores y señal AC del curso Física Electrónica. Esta es mi identificación. Este punto corresponde a la tarea 2, punto número 1. Periodo señal AC. Espacio-tiempo limitado y determinado por la ocurrencia de algún fenómeno que se repite regularmente, como el que ocurre entre los dos plemares o entre dos máximas consecutivas de intensidad en una corriente eléctrica alterna. Se emplea en un péndulo en su movimiento baile. Los hertz son la unidad de frecuencia de un fenómeno periódico cuyo periodo es un segundo. Esto equivale a un segundo en este gráfico. Igualmente un periodo. Frecuencia de señal AC. La frecuencia de la corriente alterna es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal de corriente alterna. Dicho de otra forma, la frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Se mide en hercios, una unidad internacional de medida donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. Así como podemos ver en este gráfico, un segundo, los tres hercios en este ciclo. Fase. Cuando los condensadores o las inductancias están instaladas en un circuito de corriente alterna, los picos del voltaje y la corriente no ocurren al mismo tiempo. La fracción de la diferencia de periodo entre los picos expresada se dice que es la diferencia de fase. La diferencia de fase es menor o igual a 90 grados, como podemos ver aquí en este gráfico. Amplitud. La amplitud de la señal se define como el valor de tensión instantáneo o el valor de pico a pico, es decir, la altura o instancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de 0 voltios o bien entre pico positivo y negativo si la onda es de corriente alterna, así como podemos ver aquí en este gráfico. Valor medio y eficaz o RMS. Se llama valor medio de una tensión o corriente alterna la unidad aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. Se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. En este gráfico podemos ver el valor pico, el valor promedio y bueno, el principal es el valor eficaz. Entonces, como lo tenemos aquí, el valor eficaz es equivalente aquí en este gráfico. Listo. Muchas gracias por su atención. Saludos.